la doctora Alejandra Faluz, y siempre nos dice, mire, Nacho, no hablemos más de esta señora. Yo coincido con él. Pero vos fíjate, con todo lo que hay para comentar importante en la semana, recomendación de JP Morgan, el riesgo país que no para de caer, ya va a perforar y va a entrar en la zona de mercado voluntario de crédito para Argentina, con los papeles argentinos disparados, los bonos soberanos para arriba, con el país, como dice Melco, dice cada vez hay más curiosidad en Argentina, jugando. Ayer le dijo el presidente, el que no se alinee con lo que yo definí en la ONU sobre el tema de no rechazar la sede en la MTD, bueno, que se retire. Con este buen gesto, buen dato de que está, se está sumando el PRO finalmente al gobierno, muy buen dato, ¿por qué? Porque, como dicen los pibes, doctor, la ven. Pero claro, la señora que espera lo del 13 de noviembre, insólito, me gustaría que me explique por qué le pusieron fecha a leer un fallo, doctor. La verdad que no lo entiendo mucho. Pero la señora está ahí jugando, ahora empieza a usar la palabra más temible del peronismo, que es la de traidor, y el Kichi, un fenómeno de la política argentina, sin ninguna duda, y el famoso riojano, no el famoso riojano, el otro, ¿no? Este Quintela, el deporteador profesional, en el despliegue, como digo, el peronismo es como un matrimonio. Si se van peleando, no te metas, porque si te metes, salís lastimado. Dejá lo que se peleen. Pero bueno, buenos días, doctor Faluz, ¿cómo le va? Y a mí me va, buen día le deseo, pero me va mal, si ya me mató toda la mañana. Le faltó meter con la cumbia y era cartón lleno. No, igual, le puede poner la cumbia. Pero lo que pasa es que usted me pero es imposible porque ella juega así, ¿no ves que ahora? Mirá el despelote que armó. Pero es que, porque a ver, esta persona a la que yo no le digo señora, me niego a decirle señora, le digo señora a otro tipo de mujeres, de personas, Eso es ¿cómo haces? Es igual que Moreno. Son todos un lumpenaje que tendría que se agarró la trompada, palazos, se pegan con los bombos. Pero por eso, son un lumpenaje que nos tiene secuestrados desde hace 80 años y nuestras vidas, por ejemplo, han transcurrido todas con ella. Cuando esta mujer llegó al poder, yo tenía 49 frescos años y ahora estoy por cumplir 70. Así que esto, entre otras cosas, me robaron mi mejor época, pero... Hay que esperar. Lo que pasa es que, claro, uno maneja, y van yendo al fondo de la pregunta, uno maneja una realidad muy complicada, y es un poder judicial que, salvo excepciones, no se atreve prácticamente a nada. Están todos libres, corriendo, felices por la calle, a veces corriéndose entre sí. Pero esto de esos fallos que no llegan nunca, los fiscales se matan trabajando y los jueces después pedalean. Honestamente, el tema del Poder Judicial a mí me tiene cada vez más enojado. Más enojado. Ahora, porque esto, por lo menos, leerán, perdón que le redondeo, leerán el fallo del 13 de noviembre y a Insaurralde no le toca nunca. Y a este Uribarri, que terminó echada la fiscal, y Uribarri sigue dando vueltas por la calle y tiene sentencia firme. Honestamente, el Poder Judicial argentino es una cosa catastrófica. ¿Cómo se le explica a los alumnos? Estamos en una clase y le pregunta a su alumno, doctor, es muy difícil explicarlo porque hay cosas que si yo las dijera en un examen me ponen uno. No, es imposible explicarlo. Es imposible explicarlo, Nacho. No, ¿cómo hacemos para explicar una realidad en la que fulanos que han robado miles de millones de dólares andan paseándose o andan gobernando? Como el sujeto este, Kicillof, que no sé si robó o no robó, pero lo que sí seguro es que nos costó casi 50 mil millones de dólares por los desastres que hizo con el manejo de la deuda. Desastres, amén de la monumental cantidad de muertos, violados, paralíticos, que genera su absoluta inseguridad en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué nos pasa? Eso sí, lo grave es si Milei dice una mala palabra. No, es atacante. Ah, no, claro, por supuesto. Es terrible. Pero esta semana perdimos otro juicio, 1.500. Y nadie dice nada. Nadie dice nada de eso, ¿no? No, nadie dice nada. A mí me llama mucho la atención. Massa sigue zafando, anda por ahí. Anda por ahí contento. ¿Por qué motivo no se hacen juicios de responsabilidad por los evidentes desmanejos de la cosa pública? Porque, ojo, hay cuestiones que son opinables, evidentemente, hay cuestiones que son errores, evidentemente, pero hay cosas que estaban cantadas. Ejemplo, el desastre de la privatización de YPF, que nos va a costar una fortuna,
varios publicamos, yo entre ellos, notas en los diarios diciendo, señores, me acuerdo una, la había titulado Consulten a su abogado. Señores diputados, senadores, consulten al abogado, están cometiendo un delito. Lo cometieron, nos costó una fortuna, y los señores siguen dando vueltas por ahí. Lo único que nos falta, como en el caso de Vudú, es que se le pague una montaña de jubilación. Vudú, un condenado por robarle al Estado, cobra del Estado la jubilación. Son cosas que enardecen. El juez que le ha dado una custodia a esta mujer en España. Menos mal que todavía Elon Musk no logró meternos en Saturno, porque si se va a Saturno, ¿qué tenemos que mandar? Policías a Saturno. Es una burla. Es muy bueno lo de Saturno. Doctor, mientras tanto, en Ciudad Gótica, el país cada vez es más confiable. Ayer dijo el presidente, va a ser exógena la dotación, porque va a entrar tantos dólares que el peso va a quedar relegado y el Banco Central no va a tener sentido. Y lo aplaudieron a rabiar, el proceso está integrando al gobierno, empiezan como a verla, ¿no? Claro, pero vio que esta semana nuestro amigo de Elía, nuestro común amigo de Elía, el hombre, el amigo, el que amaba a Irán, vio que hay uno que amaba a los patrones, el querido José de Cervo, bueno, el que amaba a Irán, sí, de Elía, sí, llamó a Matanzazo. Sí. Mató, sí, llamó al matanzazo. De Elía llamó al matanzazo. Otro lumpenaje. Es impresionante. Cuando uno... Mire, yo he tratado... Nacho, a los 18 años me afilié al radicalismo, del cual fui desilusionado 20 años después, y incluso después de algunas experiencias de otros partidos menores, traté de acercarme al peronismo para ver, porque la verdad que en lo individual son tipos divertidos incluso. Se puede hablar con ellos, uno lo pasa bien, son inteligentes muchos, pero claro, cuando se juntan es un desastre, porque terminan, son como los jueces. Los buenos terminan apoyando a los malos. Entonces el resultado es malo. Bueno que no haya peronistas individualmente, dirigentes me refiero, no el votante siempre está al costado. No es que no haya buenos dirigentes peronistas, es que cuando se juntan apoyan a lo peor. Entonces tienen personajes como Moreno, como Delía, como Cristina Kirchner, como este que murió ahora, Ginés González García, como Alberto Fernández, por el amor de Dios. Pensemos lo que pusieron en la presidencia de la nación. Alberto Fernández, Dios me libre. Presidió la Argentina durante 4 años. Es una cosa monstruosa, porque no estamos hablando del medioevo, estamos hablando del siglo XXI. Es monstruoso lo que hace el peronismo, y la gente lo vota, y lo vota, y lo vota. Y los radicales lo apoyan, y lo apoyan, y lo apoyan, porque los radicales viven apoyando al peronismo, son un furgón de cola realmente activo. Pero para mí también ya la van a ver. Usted dijo algo muy importante a mitad de año, muy impactante. Dijo, ¿sabe por qué Nacho Milei ganó lugares muy difíciles? También dice Lalo Creo de La Matanza. Porque logró que lo visualicen, que lo vea por encima de la lista sábana, de la hojarasca, de la boleta esta, las boletas sábanas interminables, del clientelismo, del populismo. Logró que lo visualicen. Yo creo que en lo que viene, y vamos a dar una visión optimista, yo creo que la van a ver porque no hay piquetes, bancan este ajuste para normalizar los precios relativos. Yo digo, me parece que va a seguir eso. Y además ya visualizan a la vicepresidenta, visualizan a la hermana que desembarcó en Buenos Aires. Ayer vio cómo escracharon, el escrache es hijo del kirchnerismo, escracharon a Petrobelo, que está haciendo una tarea formidable. Mire, lo que está haciendo Capital Humano en materia de acción sur, utilizar por hijo, asistencia sin clientelismo. Sin embargo, en un micro, los mandados de siempre escrachan. Vio que eso es su forma de defensa de los tipos. Claro, pero ojo, acá hay un detalle, digamos, hay varios detalles importantes. Petrobelo se subió a un lugar público, no anda con los Audi blindados, con lo que andan los peronistas, rodeado de... A un micrito de los... Sí, de que es increíble. Porque es importante remarcar esto. Yo que he tenido algunos buenos amigos, por ejemplo, en el sindicalismo, amigos personales, no políticos, cuando ellos van a los actos, van rodeados, y vale la pena que se fijen en las fotos, la gente con las filmaciones, cuando los líderes sindicales van a los actos, van rodeados por un grupo de 10 o 20 custodios, que uno les ve las caras, que se confunden con la multitud, pero a esos tipos uno no llega. Pero él estaba solo su arma ahí, con un secretario, creo. Es una demostración de coraje, digna de Y esto que decía usted tiene que ver también, que es importante remarcarlo, me parece a mí, tiene que ver con que, por ejemplo, en casos como el mío, que soy una persona con DNI, no soy un bot
ni un troll, porque nadie me paga, me la paso tratando de publicitar todo lo que hace Milei, porque varios medios que siguen llorando pautas sin decirlo, varios medios le meten todas las buenas noticias al medio del diario página para abajo. Como por ejemplo el otro día, que eso lo saqué en un tuit, que la caída de la inflación mayorista, que es importantísima la mayorista, porque es la que es el preludio de la minorista, la inflación del mes pasó al 2%, que por supuesto es muchísimo, pero venimos de una hiper. Bueno, ¿dónde salió? Página 10 abajo. Muchachos, yo entiendo, la libertad de prensa es sagrada, pero también tiene obligaciones. Es lo mismo que la abogacía, el derecho de defensa es sagrado, pero tiene obligaciones para el abogado. En fin. Doctor, algo posible. Usted la ve, ¿no? Yo la veo. Yo hace rato que la vi, el mundo empieza a verla clarito, y yo voy a venir un verano con mucha gente preparándose para integrar listas. Me parece claro, porque la ven. Ya es indudable. Sí. Y eso tiene mucho que ver. Le voy a contar una anécdota que es ajena. Que es de, me la contó Neustad. Una vez fue a una comida muy muy paqueta en una casa en la Recoleta, donde entre otros estaba Dalmiro Sáenz. Dalmiro Sáenz, el que escribió un libro con un título muy provocador, de hecho él era un provocador, que se llamaba Yo también fui un espermatozoide. Y en un momento de la comida, imagínense una comida toda con cubierto de plata, porcelana, copa de cristal. En un momento de la comida, hablando precisamente cómo llegar a la memoria colectiva, Dalmiro Sáenz agarra su copa de vino y dice en voz alta, ¿no? Dice, todo lo que estamos hablando acá, ninguno de nosotros se va a acordar dentro de poco tiempo. Pero esto que voy a hacer nos vamos a acordar todos. Y agarra y escrachó la copa llena de vino en la pared. Claro, Dalmiro Sáenz. El dueño de casa se quería matar, y creo que lo quería matar también a Dalmiro Sáenz, tuvo que pintar de vuelta todo el comedor. Pero, ¿cuál era la lección que dio Dalmiro Sáenz? Que para captar la memoria colectiva, para captar la atención de la gente, para trascender de algo que termina olvidado a las pocas horas, porque nosotros no recordamos todo lo que escuchamos y decimos, hay que hacer actos que salgan de lo común. Que esa es una de las técnicas comunicacionales que domina Milei, y que por supuesto nos escandaliza, tan nos escandaliza, que hay una frase en francés que se llama escandalizar a los burgueses, épater les bourgeois, que muy es bueno, tener bueno. un tipo de discurso que uno lo recuerde porque le llama la atención. Imaginemos lo que hubieran sido los Beatles o lo que serían los Rolling Stones si fuesen de traje con chaleco. Claro. Habrían pasado al olvido si no se dejaban el pelo largo, que era revolucionario en el 61-62. Hubiesen pasado al olvido. Va a venir un verano muy movido. El peronismo está ardido. Va a venir un verano muy movido. Yo creo que en el verano va a arrancar la cosa. Están todos alineándose. Yo lo veo que están todos preparándose para. Y por supuesto, viene un cierre de año muy importante en el fondo, con socio de banco, hay mucho movimiento afuera del país, Caputo se prepara para empezar a reír. La cosa va a venir movidita y muy interesante, doctor. Sí, yo espero firmemente que el tándem Milei-Macri se consolide, porque realmente una de las características que me parece tiene la historia argentina es que los razonables, los buenos, los adultos, los decentes, han tendido a estar siempre peleándose entre sí. Mire, una vez terminé en esa larga historia de intención política, totalmente frustrada, pero bueno, terminé en un partido conservador cuyo nombre no daré para que nadie se ofenda. Eran 20 tipos y había 40 tendencias. O sea, no había manera de que estuvieran juntos más de un rato. Muchachos, no podemos pretender que el otro sea nuestro clon. Yo no puedo pretender que el resto de las personas que están con Milei y con Macri sea un clon mío. Y nadie puede pretender que yo sea un clon del resto. Y así sucesivamente hay que saber respetar las diferencias, dejando tres o cuatro esencialidades para compartir, que son las que unen. De hecho, esto es lo que ocurre hasta en un matrimonio. Y antes de dejarlo tranquilo, vio que siempre sale tercera en los sondeos Patricia Bullrich, que está haciendo una revolución con Pujaro y el intendente de Rosario en Santa Fe.
Pujarro mide cada vez mejor. Nadie habla de cómo pacificaron a las bestias de las bandas y pandillas del narcotráfico en Rosario, y muchos dicen, bueno, ¿cuándo llegará eso a Buenos Aires, no? Sí, es una cosa curiosa, pero en el fondo es una repetición de algo que sabemos. Las buenas noticias no son noticias. Yo siempre pongo el ejemplo, que es un tema que me apasiona, de hecho mi especialidad siempre fue las comunicaciones, siempre pongo el ejemplo de qué es lo que mira uno cuando va manejando por, no sé, una avenida. No mira a una madre feliz paseando un coche con su bebito y el marido de brazo. Mira si le, mira si le cayó un piano en la cabeza a un pobre chico que juega la pelota. O sea, la buena noticia nunca es noticia. Y eso es una desgracia para la política, porque los buenos políticos tienden a ser olvidados. Por eso lo importante de escrachar la copa contra la pared. Bueno, y si usted tiene muchos amigos en Uruguay, vio que falta una semana, nadie habla porque los cuatro contendientes o partidos, claro, todos piensan en el bien de Uruguay, ¿no? Que es envidiable, claro. Que es un viejo país insignificante. Y claro, no importa si gana el Blanco, el Frente Amplio, no importa, porque todos piensan igual. Merkel dijo, mira, estuve en un debate de ellos y no me costaba ver quién era quién. ¿No? Claro, no, Uruguay, acá. Es aburrido, como quién era que decía que Suiza era aburrida, también no me acuerdo. ¿No fue Fernández? Alguno del lumpenaje fue. Pero hay algo que hemos perdido la costumbre y que de alguna manera nos mantiene como despiertos, y es que estamos acostumbrados a hablar siempre de todos estos despelotes, porque nuestros políticos son una especie de lucha libre permanente, cuando sería buenísimo por ahí estar un poquito más aburridos y hablar de arte, de cine, por ejemplo, la maravilla de una maravilla que estoy viendo de Campanella, que se llama Los Enviados, una serie en Netflix. Paso el aviso, no tengo nada que ver, pero como miro a Campanella, paso el aviso. Hablar de cosas más vinculadas a cada uno de nosotros, a todos nosotros en conjunto, no siempre la miseria de la política. ¿Cómo me gustaría que fuéramos aburridos? Y encima Colapinto. Ahora, encima Colapinto, que no para de asombrar. Qué grande el chico Colapinto. Qué grande. Encima se parece a Ayrton. Se parece a Ayrton, que es un venerado. Sí, exactamente. Terminamos con algo bueno, doctor. Bueno, gracias por la gentileza de siempre. A ver, nos encanta a todos escucharlo. Un fuerte abrazo, gracias, y buen fin de semana. Gracias a usted. Un abrazo. Gracias, doctor. El doctor Alejandro Fabrosi con nosotros, conversando, charlando, como si estuviéramos en un café o en un claustro universitario o en una clase, charlando sinceramente, ¿no? Con lo que pensamos.